veces durante 10 años en forma consecutiva. Emilio Escoto, un ejemplo latinoamericano, cumplió su mayor sueño, crear un camino que uniera todos los países del mundo. Cada lugar, cada cultura, cada idioma y raza se convirtieron en parte de él. Emilio Escoto ha recorrido el mundo en forma única, transformándose en un mentor para futuras generaciones de exploradores, ecologistas y humanistas. Sus vivencias nos muestran una nueva visión de nuestro planeta. Su colección de más de 90.000 fotografías documentan cuánto él ama, respeta y admira la Tierra y quienes la habitan. Emilio Escoto es considerado uno de los más grandes exploradores de la humanidad, junto a Marco Polo, Cristóbal Colón y Neil Armstrong. Su viaje continúa, y ahora Emilio Escoto es el viajero. Esto para comenzar la nota con Emilio, porque es el famoso libro, la famosa guía de los récords Guinness del mundo. Y aquí está el agradecimiento de Emilio Escoto, en la edición del 2012, este año. Emilio Escoto, tenemos el gusto enorme de, gracias a Memo, tenerlo aquí en nuestros estudios. Y Emilio es el hombre que sale entonces argentino en la guía de récord Guinness del 2012. La pregunta de todo el mundo, ¿por qué? Por un viaje en moto. Memo te contaba, ¿no?, de su viaje. Debo aclararte que no estoy de acuerdo con Memo, que dice que su viaje no fue importante. No es así, porque Memo viajó desde Alaska hasta Buenos Aires y para eso tuvo que cruzar 13 países, 26 fronteras, que no es moco de pavo eso. Bueno, en el caso mío, yo partí el 14 de enero de 1985 en una moto con 300 dolaritos, que era todo lo que tenía, con un sueño de niñito, con el sueño del niño, el niño que cuando le preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande?, decía, iba a ser viajero, ¿no? Entonces la gente se reía y decía, no, pero no existe eso, viajero no es una profesión, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, viajero. Y bueno, esa es mi profesión. Partí el 14 de 1985 sobre una moto y di dos vueltas al mundo. Dos vueltas al mundo. ¿Partiste en una Honda, me dijiste? En una Honda Goldwing 1100 del año 80. Yo parto en el 85, con el proyecto de... No, el proyecto no era dar la vuelta al mundo, sino el proyecto era ir a todos los países, islas, territorios, todos los lugares del planeta Tierra donde viviera un ser humano. Obviamente tenés que girar un par de veces la vuelta al mundo para ir a todos y así, bueno, fue que... ¿Saliste en el 85 y volviste? Y volví en el 95, fueron 10 años continuos. Quiero decir una cosa, vos me acabás de presentar el desafío más grande de mi vida como periodista. ¿Cómo hago para hacerle un programa de 50 minutos a semejante personaje con 10 años recorriendo el mundo en una moto? Y tenemos que manejarlo para contarlo rápidamente por países. Pero hiciste 200 y pico de países. 280 países, 735 mil kilómetros con la misma moto. Esta moto, bueno, con los años, esta moto se conoció como la Princesa Negra, The Black Princess, a través de los medios de difusión, a través de los periódicos. En realidad el nombre se lo puso un periodista en Nueva York, haciéndome un reportaje. Me dice, ¿y cómo se llama? Yo no sabía que se le ponía nombre a los vehículos. Y no sé, me dice, no, pero a ver. Entonces la tocaba en las cámaras de televisión, la tocaba y dice, pero esta es una princesa, dice, ¿no? La Princesa Negra. Y él le puso ahí, le puso, sí, salió. Y se publica. Yo te conté por radio que mi hermano tenía una, pero era roja, era borrabino. Claro, la Goldwing borrabino. Eran los dos colores que en aquel entonces aparecían, negro y borrabino. Yo me acuerdo cuando la compré, la moto, que quería la negra, ¿no? Y me dijeron, bueno, lo que venga.
y bueno, fue negra. Y bueno, parto el 14 de enero del 85, parto a transformar en realidad parto a cumplir con el niño que quería viajar, ¿no? El niño que además nadie escuchaba. Realmente yo no tuve una vida así de... Vengo de familia de padres separados, de clase media más bien baja. Claro, la gente se preguntará, sí, un momento, pero se compró una Goldwyn. No, pero además me dijeron, ¿cómo? ¿Hay que? Con $300 salió a la vuelta al mundo. Con ese dinero. Lo que pasa es que yo compro la moto en una época que tú recordarás, que fue el año 80 con Martínez de Oz. No vivía acá, pero cero. Claro, que decían, el que apuesta al dólar pierde, me acuerdo, sí, que decían. Y bueno, yo firmé un montón de documentos que nunca iba a poder pagar y compré esta moto. Y al final, bueno, me salió nada porque cayó Martínez de Oz, el dólar se disparó, bueno. Y parto, pero yo no tenía dinero de todas maneras, así que no había ropa de moto, no había GPS, no había Google, no es que había información, no había información, no había documentación. En realidad mi moto ni siquiera tenía documentación. Yo viajé con un papelito de la aduana argentina que decía moto tanto, nada más. Y parto por Uruguay, me despido de mi madre, de mi perra boxer, de mi hermana, y les digo que me voy tal vez para siempre, hasta que no conozca todo el planeta Tierra, no iba a volver, ¿no? O sea, que realmente me despido, incluso me despido de Emilio Scotto, el que había sido durante 30 años el chico del barrio acá, ¿no? ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 30 años. Me despido de mi novia, una novia que yo tenía. Contenta de haber estado tu novia, imagino. Me despido de ella y bueno... No debe ser tan... Sí, aparte le digo que, bueno, cásate, ¿no? Haz tu vida, ten tus hijos, ¿no? Y... No. Y ella me dice, yo te espero. Y bueno, pero yo te espero. Vamos, yo te espero. Le digo, no, o sea, me voy para siempre. Me voy al viaje de, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Podía pasar cualquier cosa. Era partir a lo desconocido. No había información, aparte veníamos recién de los militares, sí. Veníamos de Videla y todo esto. Recién salíamos apenas y estaba Alfonsín pensando qué hacer con este país. Así que la información era nula. Y me dice, yo te espero. Bueno, digo, me va a esperar 2 meses. Sentate, le dijiste, sentate un ratito. 2 meses más, ya se casa. Y parto, bueno, parto con una inconsciencia total, ¿no? Parto con una inocencia enorme. Mira, tú conoces la película Forrest Gump. No, yo era Forrest Gump. Esa película la hicieron por mí. Así que no, yo no sabía nada. No sabía ni andar en moto. Pero nada, era un corazón que hacía bum, 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 bum. Y arrancaste para el lado de Brasil, por la costa atlántica. Sí, tú sabes por qué, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué arrancaste por qué te fuiste por Brasil si no había nada? No estaba ni con Brasil, imagínate. Era más coherente agarrar la otra, la Panamericana. La Panamericana, ¿por qué? Bueno, hay una cosa que yo sabía y era la enorme incapacidad que tenía, la enorme inocencia que tenía y la enorme falta de conocimiento que yo tenía. O sea, a los 30 años, en el fondo yo sabía que era todavía un niño de 18. Y entonces, y que nunca había protagonizado una aventura, no me iba de campamento, nunca fui Boy Scout, la verdad que yo no tenía. Y entonces dije, bueno, esto no va a ser fácil, más vale que me haga hombre de golpe, rapidito. Y me habían dicho, no, la selva del Amazonas, olvídate. Digo, bueno, voy a ir por ahí, a ver qué pasa, así de una vez por todas aprendo. Y parto, bueno, a Uruguay, todo Brasil, ¿no? En aquel entonces me acuerdo la tormenta del Niño, llovía, me robaron todo en Brasil, en Río de Janeiro, argentinos. Y llego a Belén do Pará, y en Belén do Pará, arriba en el norte de Brasil, me dicen, no, usted se equivocó, tiene que volver a Buenos Aires, subir por la Panamericana, por acá no hay nada. No, pero yo quiero, no, señor, dice, por acá, dicen, acá no hay, ¿para dónde va usted? Para Manaos. No, ¿y cómo va Manaos? Del río. Pero yo veía que había barquitos que se iban por el río. No, dice, pero esos son, no, dice, olvídese, no puede ir ahí, olvídese, lo van a matar, esos son garimpeiros, buscadores de oro, son criminales, fugitivos de la ley, olvídese. Pero lo convencí a un capitán y me llevó a nuestro barquito con los buscadores de oro, con sus machetes, revólveres, los sombreros. Parecía una película de Hollywood. Y bueno, y parto porque hago todo el Amazonas durante un montón de días. ¿Te imaginas lo que era? Imagínate el río Amazonas, el Solimois, el Negro, el Das Mortes. Y bueno, viajo con esta gente y conozco ahí un hombre, Pedro, un buscador de oro. Él había matado de Río de Janeiro, había matado a un hombre que había violado y matado a su hijita. Lo había matado, había ido a la cárcel, había escapado
y se había ido a las selvas del Amazonas a buscar oro, y ahí se iba a quedar para siempre, ¿no? Con eso él mantenía a su familia. Pero este hombre, este Pedro, era Obi-Wan Kenobi. ¿Se acuerdan de Obi-Wan Kenobi, el personaje de la película La Guerra de las Galaxias? Obi-Wan Kenobi. Era Obi-Wan Kenobi, una filosofía. Me acuerdo que me dice, íbamos para Manaus, ¿no? Y me dice, dice, voy a bajar en Santarém do Pará, que era a mitad de camino. ¿Tú quieres bajar acá? No, no, le digo, no, yo no, yo sigo. Ah, ¿tú no bajas? No, no, yo voy. ¿Y a dónde vas? A Manaus. Ah, dice, no, no te quieres bajar a conocer Santarém. No, 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 yo voy a Manaus. Me dice, ah, qué interesante lo tuyo. ¿Tú no estás dando la vuelta al mundo? Sí. ¿Y la vuelta al mundo la das para aprender, para conocer? Sí. Y, ay, ¿cómo tú eliminas un lugar? ¿Cómo haces para decir, este sí, este no, este sí? Qué interesante lo tuyo. Me mató, ¿no? Claro. Me tuve que bajar en Santarém. Claro. Donde viví. Siempre con la moto atrás. Siempre con la moto, ¿no? O sea, bajar la parte del barquito, subir el barquito. Y esa filosofía me hizo decir: todas las ciudades, todos los pueblitos, todas las rutas, todos los países, todos, todos, todos. Incluso aquellos que no me dejen entrar. No, en Libia no puede entrar, está cerrada. No, olvídese de Rumania, Ceausescu, la cortina de hierro no la va a poder cruzar. Bueno, la vamos a abrir. Entonces se hizo una filosofía del viaje. Puerta cerrada la tengo que abrir. Y pero claro, yo no tenía los recursos. No es que podía comprar con dinero mi salida, mi entrada, el barco, el avión. No tenía, yo no tenía dinero. Vivía de que la gente me decía, ¿y dónde se está quedando? No, yo, bueno, ¿quiere venir a casa? Y así, viste, una noche una casa. Era la gente la que me iba ayudando. Se hace Sudamérica, Venezuela, Colombia. Cruzaste, por supuesto, el tapón de Darién en barco. En barco, claro. El tapón del Darién, bueno, imposible. Entonces, en aquel entonces no había, todavía no hay. De Cartagena a Panamá, que es el cruce, no es que hay un ferry, que uno llegue y se suba al ferry. No hay. De hecho, solamente 2 años hubo un ferry, fue del 96 al 98, nada más. Así que uno llega a Cartagena y termina. Sudamérica y Centroamérica no están unidas. Y ahí tienes que, quién te lleva, qué va, qué, dónde, qué, quién te da una mano, qué, hay un barquito de bananas, de, o sea, es todo un proceso. Ahora sí, ahora hay barcos de carga que, bueno, metes en un contenedor, pero en aquel entonces no. Entonces, en aquel entonces, un avión de hélices que llevaba correo y fruta. Tipo Indiana Jones. Sí, era una cosa. Bueno, dice, nosotros lo llevamos, yo miraba el avión y decía, pero yo nunca había volado. Encima, ¿no? No es que era. Miraba la avión y decía, pero eso. Eso no es mentira, eso no es correo, fruta. Y efectivamente, logramos meter la moto, con una moto grande, la mía, y soltado en un cajón de fruta, voló de Cartagena a Colón. Ahí, es cerquita, es cortito, ¿no? Así que bueno, Panamá y seguí viaje. Centroamérica estaba en guerra. El Salvador, ¿te acuerdas tú? La guerra del Salvador, Nicaragua, Honduras, terrible. Entonces en Panamá. Un grupo de argentinos me dice, no, no, nosotros te vamos a ayudar. Te vamos a comprar un pasaje de avión para vos y para la moto también, no te preocupes. No sé, no me acuerdo si eran del Kiwanis o del León, Club de León. Y entonces te vamos a mandar a Miami, porque acá no se puede andar. Acá te van a matar. No me compré nada, yo quiero ir por acá. Ayúdenme si quieren económicamente, pues yo quiero. No, querido, no se puede, querido, vos no sabés nada, acá está la guerra, acá está. Acá están tirando bombas, acá. No. Quiero conocer eso. Me fui por Nicaragua. ¿Pasaste sin problema? Sí, no. En Nicaragua. El día de Nicaragua fue una cosa media entre cómica y terrorífica, ¿no? Porque yo iba con la moto y apareció un cartel que decía, policía acostado 2.000 metros. Policía acostado, ¿qué será eso? Policía acostado 1.000 metros. Policía acostado 500 metros. ¿Qué es policía acostado? ¿Qué hay un policía durmiendo? Policía acostado 100 metros. Yo miraba, no había nada. ¡Bum! ¡Bum! Eran lomos de burro. Ah. A los lomos de burro dicen policía acostado. ¿Qué? Me pegué un golpe, ni los vi, o sea. Aparte altos encima, la moto sacó chispas abajo y del golpe que me pegué, paré. Y cuando paro, ahí escucho pa, 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 al costadito de acá del pasto. Y, ¿por qué se escapa? ¿Por qué se escapa? Que gritaban y yo ni siquiera levanté las manos. Y entonces vinieron los soldados con sus armas y todo. ¿Se escapa? ¿Por qué se escapa? ¿Por qué se escapa? ¿Qué es de la CIA? Le decían al otro. Y entonces yo ni hablaba, estaba petrificado y me dice, ¡documento, documento! ¿De dónde es? Y ahí le digo, soy argentino.
Y cuando dije que era argentino, Maradona. Sí, todo se calmó. Todo se calmó. Aparte, Argentina ayudaba, los ayudaba a ellos también. Entonces, ¿y qué está haciendo acá? Le digo, no, soy turista. Le digo, no es lo único que se me ocurrió decir que era turista. Entonces, mataron de risa. Dicen, acá no tenemos turismo, estamos en guerra. Pero bueno, me dijeron, bueno, que podía irme. Yo no me quería ir. Digo, yo me voy, ahora me van a disparar. Me dice, no, no, vaya, vaya. Y después bueno, seguí cruzando El Salvador, que estaba destruido, estaba peor. El Salvador era los puentes caídos, bombardeados, destruidos. En El Salvador había gente muerta ahí en los costados, ¿no? Y bueno, después sigo México, el terremoto de México. En México me hizo muy mal el terremoto, me dio mucha tristeza ver. Lo que vi fue impresionante. Me ofrecí para dar alimentos, para repartir alimentos. Y entonces un periodista muy famoso en México, ¿cómo se llama él? No me acuerdo, muy famoso, que murió ahora. Me dice, ¿vos querés participar en repartir alimentos? Le digo, sí. Entonces me dieron una lista de niños de 2 años. Entonces yo me iba con la moto, me llevaba la listita, me daban ropa y me daban rosca de Pascua, con una camioneta que me seguía. Y chocolate caliente. Y le daba a la gente que vivía en la calle. La gente vivía en la calle porque no había edificio ya. Escuchame, ¿cuánto tiempo hacía que ya estabas viajando? Y yo hacía, que estaba viajando hacía 9 meses. O sea que a mí me lleva un año unir Buenos Aires con Los Ángeles, California. O sea que Estados Unidos, te fuiste a Occidente, al Oeste. Correcto, o sea, me voy a... Llego a México, yo acá en Argentina había logrado conseguir la visa de Estados Unidos porque la empresa a la que yo trabajaba, a la cual renuncio cuando me voy, yo era visitador médico, de Pfizer, empresa americana. Entonces Pfizer me ayuda con la visa, sabían, me dicen, bueno, ellos hacen un papel como que yo iba a hacer un curso a Estados Unidos. Consigo la visa. A mí la visa se me vence, en el viaje se vence la visa. Cuando se me vence, se me ocurre la mala idea de ir a una embajada a que me la den de nuevo. Total, yo ya la tenía, se me había... No llegué, mire. No, no hay problema, se la vamos a dar. Cuando averiguan, me dicen, pero usted está andando en moto. Sí, pero usted dijo que iba a Estados Unidos a hacer un curso de... Me dice, no, usted está dando la vuelta al mundo. Mintió. Nunca, usted nunca va a entrar a Estados Unidos. Entonces, en México, voy a la embajada argentina, les explico la situación. Me dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la embajada con el embajador y vamos a decir la verdad, que vos mentiste. Que estás dando la vuelta al mundo, que es el sueño desde que eras niñito. Y bueno, fuimos a la embajada de Estados Unidos. Entonces me dice, vos decíselo de entrada. Viene el cónsul y le digo, yo le quiero decir la verdad, yo mentí. Yo estoy dando la vuelta al mundo, pero ustedes no le dan la visa a nadie. En Argentina es muy difícil conseguirla, no había forma, pero yo no me voy a quedar a vivir. Yo voy a dar la vuelta al mundo, no me voy a quedar a vivir nunca. Tipo, me miraba serio, ¿no? Tenía el pasaporte en la mano. Entonces se fue, no dijo nada, ¿no? Vuelve al rato y dice, tome. Y me dio la visa de Estados Unidos. Pero obviamente, desde que saliste ibas a comprar, vos tenías un ángel arriba. Yo creo que el ángel era la enorme inocencia que yo llevaba, ¿no? Aparte porque cuando me fui, dejé todo atrás, dejé todo. No me fui a enseñarle nada a nadie, ni a explicarle nada, ni a comparar. Fui a aprender. Traté de ir lo más virgen posible a dejar que las cosas entraran en mí. No a ir a llevar explicándole cosas a lo más, o a comparar si un bife de chorizo era bien hecho o no bien hecho en otro lugar, ni cómo vivían otros, ¿no? O sea, fui realmente a aprender todo lo que pudiera y a escuchar de los demás todo lo que pudiera. Entonces la gente veía que era... Algunos me decían que era un cachorro abandonado, entonces me adoptaban. Llego a Estados Unidos, me voy a Los Ángeles, California, y yo pensaba, mira tú la inocencia, ¿no? Yo iba para Los Ángeles y decía, ahora llego a Hollywood, y la carretera termina en Hollywood. Pensaba yo, ¿no? Y entonces ahora va a haber una avenida y van a estar las luces y las estrellas, actores. Yo pensaba que la carretera terminaba en Hollywood. Bueno, no es así, ¿no? Todas autopistas en Los Ángeles. Y bueno, llegó a Los Ángeles y de ahí me quedé unos días. Pues bueno, después Estados Unidos, Las Vegas, en fin, todo. Sigo recorriendo el Gran Cañón del Colorado, que había visto cuando era chiquito, ¿no? El río Colorado, la zona de los indios, los navajos, los Sioux, los Cheyennes, ¿no? Wyatt Earp, los Cowboys, ¿no? O sea, los pueblitos que eran de aquella época, que ahora son ciudades, pero eran Pecos, todos esos nombres, ¿no? Que decís, no puedo creer. Y bueno, cruzo todo Estados Unidos, siempre sin dinero, siempre con ayuda, que bueno, un tanque de gasolina. Increíble. Siempre conseguías un
alguien que en ningún momento, porque te cuento una cosa, el famoso José Tumino, que es nuestro aventurero, tuvo un mecenas en México, que fue Cantinflas, él también salió medio reseco de acá, y llegó a México, y en México lo cobijó Cantinflas, y Cantinflas le pagó el pasaje y le dio, creo que 30 o 50 mil dólares para seguir su viaje por Europa. ¿Vos nunca tuviste un mecenas así? No, nunca nadie me dio 30 o 50 mil. Yo era 100, 50. Sí, lo mío era 300 kilómetros. Con un tanque de gasolina yo hacía 300 kilómetros. Y en esos kilómetros sucedían muchas cosas, tanto en la carretera. Es más, sucedía que por ahí yo decía que iba para allá 300 kilómetros y paraba en algún lugar y paraba un auto o alguien y resulta que lo que era para allá terminaba siendo para allá porque me llevaba y descubría algo nuevo, ¿no? O sea, el camino lo hacía las circunstancias. Digamos. Vos ni siquiera tenías un trazado, un plano. Yo voy a ir de acá a acá y después voy a ir a... Nada, medio como donde sopla el viento. Sí, sí, era así. El único trazado era, después de un país, hay otro. Ese era el único trazado. ¿Por dónde entraré? ¿Por dónde entraré? ¿Y por dónde saldré? Era una incógnita, ¿no? Dejamos Estados Unidos y vas para dónde. Cuando ya cruzo todo Estados Unidos, Canadá, las Cataratas Victoria, y ahí tenía que cruzar Europa. ¿Y cómo? Estaba en Nueva York. Y entonces me invitan a ese programa de televisión donde le ponen el nombre a la moto y llama una compañía aérea y dice, bueno, nosotros lo cruzamos a Scotto con su moto a Europa. Vos sos un mal ejemplo para la juventud. No le hagan, no, esto es un solo caso, ¿no? Está en el libro Guinness, guarda, no se van a mandar todo a hacerlo de este loco porque no es así. Decile. No, ahora no es así, porque gracias, por una parte, por suerte, porque el mundo se abrió. Y hoy en día hay una enorme cantidad de gente viajando, argentinos, el año 85. 85, no había nadie. Entonces, bueno, era raro para una compañía y te daba una mano. Ahora le caen 100 por día para que se echan a patada todo. Bueno, y cruzaste Europa. Crucé a Europa. Madrid. El piloto era inglés, ¿de acuerdo? En un 747 de carga. Entonces la moto estaba ahí atrás, yo le veía la moto atada. Y el piloto, no tienen asientos los aviones cargueros, tienen dos asientos de red, como los militares, ¿no? Sí, sí, sí. Y el piloto sube y dice, tenemos un pasajero. ¿De dónde sos? Me dice, argentino. Y veníamos de Malvinas nosotros, ¿no? Argentino. Yo soy inglés, soy tu piloto. Me dice. Bueno, venite a la cabina, venite atrás mío. Y me llegó, te imaginas, el sueño del pibe en la cabina. Y me pasó algo muy raro en ese avión. 7 horas cruzando el océano y al ratito se pusieron todos a dormir. Piloto, copiloto, todos durmiendo. Está todo durmiendo, ¿no? Estaba aterrorizado. Cada media hora el piloto se despertaba así, prendía una lucita roja, sacaba un mapa. No te puedo creer. Todos durmiendo. Tres. Y el avión en tus manos. Yo estaba atrás del piloto y yo no. ¿Qué voy a dormir? Tenía los ojos así abiertos. No hay nadie que mire. Sí. Después me dijeron, no, la semana de carga pasa, eso es automático. Claro, sí, viene otro. Y aterrizamos en Frankfurt, en Alemania, en pleno invierno, diciembre, pleno invierno. Y yo en mi inocencia había programado que, bueno, si era Alemania, yo me voy para el norte, para el Cabo Norte, en pleno invierno, obviamente. La gente me decía, no, pibe, no es así, no vas para el norte, tenés que ir para el sur. Y la gente se da cuenta de que yo era un caído del catre. Y bueno, ahí con la moto, y yo decía, bueno, a ver. Y yo no tenía dinero, tenía $200. Y digo, bueno, pero ya sé. Voy a irme, voy a cruzar Alemania, me voy a ir a Italia y me voy a ir a Maradona. Eso lo pensaba yo, ¿no? Entonces le voy a hablar a Maradona. Rin, Maradona, mira. No era así. Yo solo di Nápoles, no era así. Pero bueno, cruzo Suiza, y sí, me y cuando entro a Italia, ¡eh, argentino, Maradona, che, acá está Maradona! Yo no era Maradona, pero por ser argentino era Maradona, ¿no? Y llego a Nápoles, y en Nápoles, andás a ver dónde está Maradona. Y le pregunto a un taxista, ¿el Diego? Sí, me dice, sí, el Diego. Y me llevo a la casa de Diego, y le toco el timbre. Ring. Y en el portero eléctrico me atiende Claudia.
No, no, espera. Vamos. Quédense, no se vayan. Por eso aprovecho y voy a hacer el corte ahora. No se vayan porque esta nota es única. Ya volvemos en unos minutitos. Después de haber dado la vuelta al mundo dos veces durante 10 años en forma consecutiva, Emilio Escoto, un ejemplo latinoamericano, cumplió su mayor sueño, crear un camino que uniera todos los países del mundo. Cada lugar, cada cultura, cada idioma y raza se convirtieron en parte de él. Emilio Escoto ha recorrido el mundo en forma única, transformándose en un mentor para futuras generaciones de exploradores, ecologistas y humanistas. Sus vivencias nos muestran una nueva visión de nuestro planeta. Seguimos en la nota más insólita de mi historia periodística. Le tocaste... Yo sabé por qué me río... Emilio, vos no sabés el despelote que tuvimos que hacer nosotros para hacer un programa especial que se llamó Maradona, el rey de Nápoles. Nosotros hicimos un programa en Nápoles con Maradona para la televisión, pero yo no te quiero decir lo que fue la preproducción de ese programa. Y este me está contando que llega a la casa de Maradona, toca el tiro, ring y te atiende Claudia. Me atiende Claudia y entonces le digo, hola, estoy buscando a Diego. Yo tendré que querer un inocente. Ah, dice, ¿quién es? Le digo, no, yo estoy dando la vuelta al mundo en moto. Ah, me dice, pero mirá, me dice, no te puedo hacer subir porque estoy en camisón, me dice, Diego no está. Pero si querés esperarlo, porque ahora en una horita debe estar llegando, esperalo abajo. Disculpame, me dice, no, sí, no se preocupe, señor, yo lo espero. Me quedé abajo. Y efectivamente, al rato escucho ¡niu! Toda la sirena y llegan 3-4 patrullas y una camioneta. No, Diego se bajó y se metió en la casa, ¿no? Ni, la moto estaba ahí. Y entonces, los carabinieri estaban, ahí se pusieron a fumar ahí en la altura. Me dice, ¿qué es esta moto? ¿Qué sé yo? Entonces digo, sí, amigo de Diego. El chancho. Y al rato sale Diego al balcón. Y mira, y si Claudia le señalaba, ¿no? O sea, entonces, no me dijo nada, ¿no? Pero yo me preguntaba, digo, ¿por qué están todos los patrulleros acá? Y en una de esas también le dice al cariño, le dice, ¡eh, el Scarpi! ¡Me olvidé el Scarpi! ¡Ay, Diego, el Scarpi! Salió todo corriendo con las sirenas. Había comprado zapatos y se los había olvidado en una zapatería. Y los patrulleros salieron corriendo a buscar los zapatos. Volvieron al ratito. Ese día, muy importante en la vida de Diego, me imagino, porque ese día, ahí al ratito, Diego se iba a Barcelona a recibir, creo que era el botín de oro, me parece que era el botín de oro. Claro. Bueno, Diego baja. Claro, ahí te agarró el 86. El año que fuimos nosotros a hacer el programa de Diego, no te habremos visto por un ratito. Por unos minutos. Claro. Y ese año le regalaron a Diego una Ferrari negra. Exactamente. El día que llegamos nosotros a hacer el programa, que no estaba Diego, y nos dice la secretaria, se fue a Roma a buscar una Ferrari negra que le regalaron. Había dos Ferrari en el mundo, la de Silver Stallone y la de Diego Maradona. Y fue el día que él se había ido a Roma a buscar la Ferrari. Por eso, ese año, porque ese año le dieron el botín de oro. Claro, le dieron el botín de oro en Barcelona. Exactamente. Bueno, él, a todo esto, los policías estaban todos nerviosos porque decían que el avión estaba parado esperándolo, con todos los pasajeros arriba. Y Diego se tomaba su tiempo, ¿no? Entonces, baja Diego. Y cuando baja, viene la moto. Hola, me dice, sí, me dijo Claudia, ¿qué necesitas? Y yo siempre, lo que yo siempre contestaba, lo que siempre buscaba era un lugar donde estar. No dinero, sino conocer gente. En realidad, conocer gente era lo que yo quería. Porque a través de conocer gente es... ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? No solamente eso, conoces el lugar. Yo, yo... Me dice, yo te vi a vos, me dice, te vi, yo sé quién sos, me dice Diego. Porque la revista El Gráfico había publicado una nota mía que se llamaba El Loco de la Moto. Título que la verdad que el único que me pusieron en la vida así, El Loco de la Moto. Qué mal, El Gráfico, ¿cómo le va a poner eso? En la misma revista había un artículo de él que se llamaba Un Hombre Angustiado,
Porque fue cuando, ¿te acuerdas cuando la embarazada, la Sinaga tuvo el conflicto con la italiana? Entonces, obviamente, él en algún momento en la casa habrá visto, leyendo la revista, habrá visto la moto. Yo te conozco, yo sé quién sos, me dijo, yo vi la foto. Entonces me dice, ¿qué necesitas? Le digo, no, Urbano está. Me dice, bueno, me dice, me tengo que ir porque me voy a recibir el balón. Quédate acá, que ahora después. Quédate acá, me dice, ya se va a solucionar, quédate acá. Y se fue. Se fueron todos, yo me quedé solito. Nada, me quedé ahí, pasaron como 2 horas, ¿no? Me quedé sentadito. Yo pensaba, ¿me quedo o me voy? Me quedé, me dice, yo estaba podrido, estaba ahí sentadito en el cordón. Y al rato viene la camioneta de Diego. Y entonces el chofer se baja y me dice, bueno, pibe, seguime. Que acá me dijo el Diego que te pongan un hotel. Bueno, entonces lo sigo. Y llego a un hotel de 5 estrellas, impresionante. Vi el hotel este y digo, wow. Y digo, señor, le digo, no. ¿Y cuántos días me quedo acá? Me dijo el Diego que te pague 3 noches acá en el hotel. Yo me di cuenta que era un hotel impresionante. Entonces le digo, mire, no se enoja, le digo, ¿no hay un hotel que no tenga ninguna estrella y me puedo quedar unos días más? ¿Seguro? Me dice, ¿querés? Le digo, sí, porque conozco un hotelito, me dice, pero es de estudiantes, de Nápoles, de la universidad. Eso, le digo, eso. Ah, bueno, vení, seguime. Y me pagó todo un mes, con el mismo dinero pagó. Me quedé un mes ahí. Y lo conocí. ¿Vos te acordás quién era el masajista de Diego? Sí, sí. El petiso ese. Sinorini. Sinorini. Sí, es un italiano petiso, era. No, el argentino. Ah, no. Sinorini. Porque él tenía siempre uno pegado que era un preparador físico petiso. Ya va a ver si lo atendía. Había un argentino también. Parece que se llamaba Sinorini. Ah, claro, sí. Sí, un tipo más alto. Divino, muy bien. Me dice, bueno, me dijo Diego que te invite, que te vengas a los entrenamientos. Bueno, digo, entonces. Te digo que no nos encontramos de Pepe. Ah, y nomás de poquito. Fuiste al campo ese que tienen claro, fuera. Exacto, claro. Sí, afuera. Entonces yo me senté afuera, del lado afuera, con los que estábamos ahí. Y miro así, había una fila de periodista. 3 cuadras de gente que traía regalo, claro. Estatua, traje, torta de sándwich. O sea, la gente venía a regalarle lo que tuviera, ¿no? Ropa, había un modisto con todo de Milán con todos los trajes en la mano. Me acuerdo que lo que más me acuerdo es que había una persona que tenía una estatua gigante y cada vez que la fila avanzaba un pasito, él movía la estatua, ¿no? Y yo le miraba y dije, este tipo está loco. Aparte una estatua enorme. ¿Y estatua de qué? Una estatua. Me dijeron, me dice, no, este es un loco, esa estatua vale como 2 millones de dólares. Me dice, no la puede ni mover. Míralo, me dice, el tipo, un pasito movía el estatuón este, ¿no? Bueno, ahí firmé mi primer autógrafo. En mi vida, mi primer autógrafo en mi vida lo firmé sentadito en el banco. Vienen 3 muchachitas. Me dice, ah, me da un autógrafo, señor. Estaba en el entrenamiento de Diego. Entrenamiento con el entrenador. Y entonces yo miro, me traen un papel para firmar un autógrafo. Y yo no sabía firmar un autógrafo, aparte, Emilio Scotto. Y entonces me digo, pero ¿y por qué? Me dice, amigo de Diego. Amigo de Diego, firmar un autógrafo. Y el otro me decía, firmale, pero ¿qué? Firmale, me decía el señor Emilio Scotto. Ponele amigo de Diego. Salieron. Bueno, a Diego yo no lo vi nunca más. Yo no tenía ni una foto con Diego. Hasta muchos días después, donde yo ya casi partía ya de Roma, de Nápoles, se hace una fiesta para Alfonsín. ¿Y vos por qué te quisiste quedar un mes en Nápoles? Porque no. Tu familia era de Nápoles, vos sos napolitano. Exacto, mi parte de mi familia son de Nápoles y la otra parte son de un pueblito de piedra ahí en Calvelo, provincia de Potenza. Entonces yo pensé que podía encontrar mis raíces y todo. No las encontré por el lado de Scotto, las encontré por el lado de mi madre, que es Tortorella, del pueblito. Y descubrí ahí por qué. Bueno, ahora no se va a dar cuenta la gente, obviamente, pero ¿por qué yo era pelirrojo? Yo era zanahoria. A mí me gritaban, zanahoria, fido con tu coro. Y ahí descubrí por qué. Porque mi madre siempre la cargaba a todo el mundo. Le decía que era el lechero, porque en mi familia nadie. Yo era el único cabeza de fósforo. Porque mi familia italiana de Calvelo, principio, tenían pelirrojos. Ah, encontraste los genes ahí. Bueno, encontré los genes ahí. Y me quedo ahí en Nápoles. Bueno, después yo iba a partir. Y hay una fiesta porque Alfonsín, que era presidente, viene a Roma y me dice, mira, te invitaron de la embajada que vayas hasta Roma a una fiesta que le van a hacer a un recibimiento a Alfonsín. Entonces voy, lo conozco, Alfonsín muy particular porque no solo
me saludó muy amablemente en esa fiesta, sino que años después, cuando él ya no era presidente y yo vuelvo de África, Alfonsín me invita a desayunar solito con él. No te puedo. Y desayunamos los dos solitos en un hotel en Roma. Me dice, vos, pibe, vos te conocí cuando vos te fuiste, ibas a África, me dice Alfonsín. Esa noche viene Diego a saludar a Alfonsín, a los últimos dos minutos, para no que la fiesta no fuera de Diego. Y ahí tengo la única foto que me saco con Diego, que me sirve durante mi viaje en África para sacarme de la cárcel dos o tres veces. Diego, creo que esa foto pasó a ser más importante que tu pasaporte. Sí, sí, sí. La foto esa, me confiscaban la moto, me metían preso, y cuando me encontraron la foto, amigo Maradona, pasaba a ser de un criminal a un héroe. Vos sabés que he intentado desde mucho tiempo hacer transmitirle eso a la gente también. Porque cuando lo denostan acá, Diego, cuando el periodismo o la misma gente dice, pero ¿qué opinas de cualquier cosa? Yo los escucho y me indigno, porque si el argentino supiera lo que es Diego Maradona, lo que significa para un argentino tener la suerte que de Maradona haya sido argentino, hasta ha salvado la vida de gente. A mí me sacó de la cárcel donde no me iban a dejar salir nunca más, donde me habían confiscado, creo que me habían confiscado hasta la sangre. ¿En qué país? En Chad. Acusado de ser espía de Gaddafi. Chad y Libia, que habían tenido una guerra. En las calles de Chad estaban los soldados sin brazos, sin piernas, tirados así, yo con la moto. Me descubren, me ven la visa en el pasaporte. Yo ni sabía, me ven la visa en el pasaporte, me quitan todo, moto, ropa, cámara, y me encierran en un cuartito. Y me dijeron, uff, nunca más. Espía de Gaddafi, fusilado no, porque era extranjero, pero a la cárcel de por vida. Tres días después que estoy en este cuartito donde no entraba ni un fotón de luz, se abre la puerta. Preso en el extranjero. Una silla así, trae una silla así, se siente un hombre y dice, traigan comida. Comida, bebida. Pero usted es un héroe. Y me abrazaba en francés. Ya se habla francés. Y todo era, porque claro, me confiscaron todo. Y revisando, vieron la foto con Maradona. Y con esa foto, yo ya era. Es que el mundo no sabe, Maradona, el mundo respiraba, no respiraba aire. Respiraba Maradona. Maradona no fue una persona, fue un planeta. Entonces uno no lo puede, o sea, no se lo puede juzgar. Vos lo tenés que decirle gracias siempre. Diga lo que él diga. Era un sol con explosiones. Bueno, sus explosiones. Bueno, el sol explota, a veces larga llamaradas, ¿no? Al espacio. Y te gusta o no te gustan, te queman un poquito. Bueno, ese es Maradona. Pero es un planeta. Maradona fue un planeta en el mundo. Y movió. Maradona hizo rotar a la Tierra. La gente no sabe la magnitud. No. Yo te voy a contar otra. Mira, te voy a contar una a la gente que escuche de Diego. Con los años, yo seguí viaje, con los años, me estoy adelantando muchísimo. En el Océano Pacífico, hay islas perdidas, paraísos. Esas islas que tienen esas lagunas turquesas en el medio y el mar alrededor, que algunas son redondas, otras son medialunas, blancas, con palmeritas. Que muchas de esas no son islas, son atolones. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué es una isla, un atol? La isla es una isla porque está la isla y llega hasta el fondo, está pegada al fondo. El atolón, que no tiene característica de isla, es un volcán que se hundió, con los millones de años se hundió, y los caracolitos, animalitos que fueron muriendo, se van poniendo en el cráter, y un día subieron, y son caracolitos. O sea que no tiene ni altura y sube el mar y lo tapa. Hay países independientes como Argentina, como México, como Perú, que son atolones, no son ni siquiera islas, y son países, con presidente, vicepresidente, Naciones Unidas, son países como nosotros. Bueno, en el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, hay muchos de esos. Kiribati, Tuvalu, Nauru, Niue. ¿Que estuviste en todos esos lugares? Rarotonga, Guadalcanal, Saipán, todo lo que es Melanesia, Micronesia y Polinesia. Bueno, hay un país que se llama Tuvalu, que es el país más chiquito del mundo después del Vaticano. Este país tiene 150 metros de norte, de este a oeste, y 25 minutos caminando de norte a sur. Es el país. No se practican deportes porque no hay espacio. No hay deportes. Eso no hay deportes. No hay hoteles, no hay restaurantes. ¿Tiene gobierno todo? Sí, sí, presidente, vicepresidente, diputado, sí, sí, sí. ¿Cuántos habitantes? Y tiene 2.500 habitantes todo el país. En realidad el país tiene, tuvaluenses hay 8.000 en el mundo, pero 6.000 están viajando por barcos como marineros, porque la entrada económica del país son lo que ganan los marineros viajando por el mundo. Entonces, dentro de la isla, Funafuti, que es la capital,
Dentro de esas islas alrededor son total 2.800 personas. ¿Cómo será que una noche yo consigo una habitación en una casita de una mujer que se llama Filomena? No me puedo olvidar nunca. Lo que pasa es que los filipinos, ¿viste? Toda esa zona fue mucho del habla hispana, español. Y entonces estoy en una mesita, imagínate, el mar ahí, la laguna ahí, y Filomena en un horno de barro cocinándome un pescado. Yo sentado con un japonés que el gobierno de Japón había mandado para ver si se podía asfaltar el aeropuerto internacional del país, que era de pasto. Lo que pasa es que eso genera un conflicto, porque el aeropuerto internacional, siendo de pasto, permitía un deporte, que era el fútbol. Ponían los arcos, jugaban al fútbol, bajaba el avión, sacaban los arcos, bajaba el avión, subía el avión, ponían los arcos y se jugaba al fútbol. Por supuesto, imagínate que el único deportista del planeta que conocían ellos, ¿a quién iban a conocer? ¿A un ciclista? ¿A un jugador de tenis? Era Maradona. Imagínate que en Tuvalu yo había sido el turista número 69. Primer argentino y en moto. Estoy esperando el pescado y se acerca una señora que estaba con Filomena. O sea, Filomena estaba con una amiga hablando ahí, ¿no? Se acerca esta señora y me trae el pescado. Entonces me dice, ¿algo más necesita? Le digo, ¿un poquito de sal? Bueno, se va, viene, me trae la sal. ¿Algo más? No, está bien. Me dice, bueno, si necesita algo, pídame. Sí, cómo no. Se va la señora, vuelve a hablar con Filomena, que Filomena seguía cocinando ahí. Entonces el japonés me dice, ¿la conoces a la señora que te trajo el pescado? No, le digo, una amiga de Filomena. Sí, la primera dama. No. Me trae un poquito de sal, por favor. Así que la primera dama. Sí. El único personaje mundial que los tubalenses conocían era Diego. El único. Entonces, cuando tú ves la magnitud de lo que pasó con Diego Maradona, te das cuenta que fue mucho más que un jugador de fútbol, era otra cosa, había detrás de él indudablemente. Fue una época del mundo donde tal vez el mundo necesitó que apareciera un héroe mundial, y fue él. Vamos a hacer la última pausa comercial y ya volvemos. Después de haber dado la vuelta al mundo dos veces durante 10 años en forma consecutiva, Emilio Escoto, un ejemplo latinoamericano, cumplió su mayor sueño: crear un camino que uniera todos los países del mundo. Cada lugar, cada cultura, cada idioma y raza se convirtieron en parte de él. Emilio Escoto ha recorrido el mundo en forma única, transformándose en un mentor para futuras generaciones de exploradores, ecologistas y humanistas. Sus vivencias nos muestran una nueva visión de nuestro planeta. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de este, que es uno de los programas más interesantes que yo he hecho y uno de los personajes más simpáticos, más lindos que he conocido, con este libro donde se muestra. Contame un poco de este libro, Emilio. Bueno, acá se muestra en el libro, este libro está publicado en Estados Unidos, está siendo un éxito. Acá se muestra La Línea Negra, muestra todo el viaje, las dos vueltas al mundo, la primera y enseguida la segunda. La Línea Negra muestra los 280 países. Hay una foto en este libro que, a ver si la encuentro rápidamente por acá, cambió la historia de mi viaje. Tú sabes que el Papa, no es que tú llegas y dices, quiero ver al Papa y te recibe, no. El mundo no funciona así, ¿no? Ah, no. Pues yo llego a Europa y entonces voy a ver a la Embajada Argentina y digo, mire, yo quisiera ver al Papa, le digo a la Embajada Argentina. Y dice, sí, yo también, me dice. Pero no es así. No, pero yo quisiera verlo porque yo escribí una carta de paz. Sí, está bien. Yo también escribí una carta de paz. Y entonces le insistí y me dice, bueno, mirá, no tengo por qué. Me dice, está bien, voy a mandar una carta al Vaticano. Te van a decir que no, me dice, que no es que puedas reunirte con el Papa. Pero es lindo porque te van a mandar una contestación, dice, y es lindo porque vas a tener una epístola así que dice el Vaticano, que una bendición, te va a hacer una bendición. Entonces va a ser muy lindo para tu reto. Bueno, llega una carta, asiento número 2, al lado del Papa. Y acá está la foto, con Juan Pablo II. Juan Pablo II, que era viajero. Ajá. Y entonces, yo estoy sentado al lado de él, el número 2, hay 10 personas que se sientan con él,
Y después de la misa él viene a hablar con los 10. Y cuando vino me dijo, me dice, vos sos el de la vuelta al mundo, el de la princesa negra. Voy a hacer una bendición, me dice, para ti y para tu princesa. Y ten cuidado en África. Porque como él había viajado mucho, ¿no? Él sabía que yo me iba a África, me dice, y ten cuidado en África. Yo te digo que no sabía, que estaba helado, congelado, ¿no? Las piernas me hacían así. Y hizo una bendición, viste, ahí te hace la bendición, a mí y a la moto. Algo fue, porque mira, sobreviví a todo el viaje. Así que... Pero escúchame, nos quedan casi cinco minutos. Y nos quedamos en dónde, en Nápoles, nos quedamos con Maradona. En Europa, partiendo para África, 2 años de África, 55 países africanos, el Golfo Pérsico, la guerra de la invasión de Hussein en Kuwait, el Golfo Pérsico que estaba prohibido. O sea, uno no podía ir a Qatar. Ahora está Maradona en Qatar, pero Qatar no es que ibas. Ni en Qatar, Bahrein, Kuwait, los 7 Emiratos, Ras Al Khaimah, Fujairah, todo eso era prohibido. El Golfo Pérsico era un mundo prohibido. Para ir tenías que tener el patrocinio de un hotel de 5 estrellas o mostrar mucho dinero, que yo no tenía. Pero yo descubro que si hubiese sido musulmán, me dejarían entrar. Y me hago musulmán, o sea, me cambio el nombre, hablo con un imán en Somalia. ¿Cómo te pusiste? Me lo pusieron ellos, Khalid. Khalid Zagal Junali. Zagal es muy lindo. Tú sabes que los nombres árabes tienen significado. Khalid es el viajero. En árabe es un viajero. Zagal es la primera luz del día y la última luz de la noche. Se supone que hay un primer rayito del sol y un último rayito. Junali es paraíso. El hombre que viaja en la primera luz del día y la última luz de la noche en el paraíso. Pegaba justo. Me cambio el nombre, firmo los documentos, hago el juramento, que es hay un solo Dios, lo cual es verdad, ¿no? Hay un solo Dios, Mohammed es su profeta. Pero yo les digo que quiero que ellos sepan, para no engañarlos, que yo no renuncio a nada, que mi familia es católica y que yo, el Papa me recibió y que yo voy a ser católico en el Vaticano, judío en Israel, pero que quería ser, aceptarlos a él y aceptarlo, y me aceptaron. Firmamos, tú sabes que musulmán tienes que firmar, tienes que ir al ministerio, el de la religión, hay un ministro, o sea, es medio complejo el tema, es con documentación. Todo ese despelote lo hiciste. Sí, me tuve que vestir. ¿En qué lengua te manejabas? ¿En inglés siempre? En inglés, francés, italiano, yo aprendí, viajando no me queda más remedio que aprender para comunicarme, o sea, en Somalia hablan italiano, porque los viejos hablan italiano, porque Somalia fue con italiano, Somalilán era. Y entonces hice el juramento, me tomaron un examen. Yo había aprendido mucho. ¿Viste que estudiar el Islam? No tuve que examen. Claro, te tomaron un examen a ver si sabes realmente la historia, ¿no? Mohammed, todo. Pero lo que pasa es que la tres cuartas partes de África es musulmana. Claro. Entonces yo había pasado por 2 Ramadán. Aprendí de viajar, ¿no? Entonces cuando me preguntaban todo, aprendía de contestar de lo que había aprendido. Me cambian el nombre, firmo, y después tenés que ir a la mezquita. Yo me fui con la moto, con la túnica blanca hasta los pies, mi cosa. Fui, me lavé, pues, tenía que lavarte las manos, la cara, la nuca, el brazo, todo. Y entré a la mezquita. Y bueno, ahí, ¿sabes? Son 2-3 minutos en la mezquita. No es que estás una hora como en una iglesia, es muy rápido. Pero el imán comentó, tenemos un nuevo hermano que va a viajar por el mundo. Cuando terminó vino uno a ofrecerme a la hija. Quiero que te cases acá. Yo me quiero ir. Que me case. Khalid. Aparte la gente me llamaba Khalid, yo. Khalid. Ah, sí. Yo. Pero un mundo fascinante, la verdad que el mundo árabe es un mundo realmente que adoro, que fascinante. Un mundo que le debo mucho, me ayudaron mucho, me han tratado siempre en todos los países. No tengo un solo país del mundo, de ese mundo del Islam, porque en realidad árabes son solamente el árabe es el Kuwaití, el Golfo Pérsico, excepto Yemen, que son yemenitas. Pero digamos el mundo de las arenas, a ver, el mundo del Islam realmente me trató siempre y me ayudó siempre, y tengo nada más que agradecimientos y alegría para con ellos. Un mundo muy fantástico. Y después seguí viajando y entré a Israel. Y cuando entré a Israel yo decía, uy, ahora Khalid Zagal Junali, ¿no? Y volviste a ser argentino, supongo. Y los israelitas divinos. La verdad que en Israel, los israelitas tienen mucha relación con nosotros, porque de hecho la embajada argentina en Israel es la segunda más importante después de la de Estados Unidos.
Y entonces me llevaron en un tanque. Que manejar un tanque. Entonces, bueno, pasé ahí a Jordania. En ese entonces todavía Jordania no era como ahora, que ahora existe Jordania. Todavía eran territorios ocupados. Y bueno, y así seguí después por Asia y en la India. Acá, en el Taj Mahal en la India. No, mira esta foto. Esa novia que me dijo, yo te espero, y me casé con ella. No. Sí. No. Ahí atrás de las cámaras. No, me quiero morir. No. No, no te puedo creer. Dame un beso. No. No, no puede ser. 5 años. Ah, no, no, no. Bueno, yo termino este programa porque si no me van a echar del canal. No tengo más tiempo con ella. Y voy a hacer otro. Así que esta pone como en las telenovelas, continuará. Durante 10 años en forma consecutiva, Emilio Escoto, un ejemplo latinoamericano, cumplió su mayor sueño, crear un camino que uniera todos los países del mundo. Cada lugar, cada cultura, cada idioma y raza se convirtieron en parte de él. Emilio Escoto ha recorrido el mundo en forma única, transformándose en un mentor para futuras generaciones de exploradores, ecologistas y humanistas. Sus vivencias nos muestran una nueva visión de nuestro planeta.